Oye, niña, si me das un poco de tu mote, te ayudo a cargar tus chiclayos. ¿Tú eres que le has espantado a mi chinita, di? Disculpe, señora. Solo quería un poco de mote. Disculpe, entonces. Ya me voy. Así fue como se conocieron, aquel día de sol radiante. Daniel, toma tu desayuno. Ya, gracias. La sopa la he preparado yo y el arroz la ha preparado mi hermana Adela. Tendrás cuidado. Bueno, ya me voy porque me hago tarde. Chao. El arroz lo ha preparado mi hermana Adela. Adela. No es bueno despreciar la comida. No es bueno despreciar la comida. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, Adela. Ya, pues no seas malito. Dijo mi mamá que nos ayudes con la deshierva del huerto. Bueno. Así que comerás, ¿ah? Yo voy a estar aquí cuidándote para que termines tu desayuno. Porque vas a trabajar. Come. No tengas vergüenza. Más bien mucho te debemos ya que nos ayudas con la chacra, los animales, la leña. Ah, más bien, si quieres bañarte adentro hay champú y jabón. ¿Que así cochino quieres estar? Desde que has llegado a nuestra casa no te vemos que te lavas, solo en la cara y las manos. ¿Qué? ¿Lo tienes miedo al agua? ¿Qué cosa? Ve, don Genaro. ¡Don Genaro! ¡Dime, Adela! ¡Venga, Dacito! ¡Quiero hacerle un encargo! ¡Ya voy ahorita! Ya, pues, don Genaro, llévelo este encarguito a la pastora. Si se va a la iglesia, diga. Yo le encargué a mi hermana, pero se ha olvidado, se ha ido sin llevarle. Ya, yo lo llevo, no te preocupes, ya le entrego. Ya, pues no sea malito, lleve. Yo también me quería ir, pero es ahí que tengo tareas. Es mucha tarea tengo ya. Tengo que hacer trabajo con la Mari, más tarde tengo que hacer con la Daisy, vuelta en la noche, es mucho. Ya es, no podemos ni dormir ya. Ya, yo lo llevo a la pastora, no te preocupes. Pero espere, pues, don Genaro, que se va a ir sin comer. Tengo un poquito de comida. Es que disculparás, Adela, porque hoy día tenemos un ayuno y... Entonces no le tiento. Y justo hoy día he hecho hartísima comida. Uy, sí que para hacer toda esta olla. Tuya, pues, Daniel. Aquí tienes otro plato, tienes que terminarlo. Adentro también ahí en la olla hay cantidad. Ahí tienes que acabar. Yo también estoy en ayuno. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde ahora. Es gracias por no querer comer mi comida, ¿sí? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Está feo? ¿Qué cosa? No. Sino que... ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿Y cómo te la que lo has terminado su comida? ¿Qué te has creído? No, lo terminas. ¿Qué quieres? ¿El chipollo? ¿Qué cosa?
me vienes a hacerte el payaso. No sé, me terminas ahorita la comida. Sí. No sé, me lo terminas, me lo comes, me lo acabas. Ay, Adela, tú, Adrede, te molestas. Déjalo para el muchacho si quiere ayudar un día. ¿Qué mal te hace a ti? Ay, disculpe, don Genaro. ¿Qué ayuno va a ser? Ya ha comido dos platos y va a ser ayuno. Ahorita es que viene con ayuno. Ya, Padela, otro día te visito para que me invites el desayuno. Y tú, amigo, si es que quieres seguir ayunando, te esperamos ahí en la iglesia. No terminas. Tienes que terminarlo. Lo terminas, ¿ah? Tienes que terminar toda esa olla. No me vengas con gustos. ¿Qué ayunos que...? Daisy. Qué pedazo. Ah, sí, te animaste. Ay, la Adela, Adela. Con su comida, todos lo manda al hospital. Pero a ti te mandó a la iglesia. Daniel, ¿di? ¿Te llamas? Vamos a la iglesia, Daniel, vamos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ya, entonces ahí nos hace entender que la fe se puede aumentar, y sí se puede aumentar, pero nosotros tenemos que pedir, Señor, aumentanos la fe. Cada uno sabemos si tenemos fe poca, o quizás se ha mantenido, o necesitamos pedir, Señor, aumentanos la fe, danos fe, Señor. Ya. Maestro, aquí mi hijo es lunático y le he traído a tus discípulos que le sanasen, pero no han podido hacer nada. Y los apóstoles le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? Y Jesús les dice, por la poca fe que ustedes tienen. Muerto, dice, iban a enterrarlo al hijo de una viuda. Y se encuentran con Jesús. Y Jesús les dice, bájelo. Al joven le dice, joven, a ti te digo, levántate. El joven que estaba ahí muerto, se levantó. Y miren la fe, lo que puede hacer, resucitar muertos, sanar enfermos. Si resucitar muertos se logra con la fe. Las enfermedades, todo tipo de enfermedades, el Señor lo puede hacer. Cuando multiplicó los panes para 5,000, para 3,000, para 5,000, para Él todo es posible. Y esa misma fe nosotros también lo tenemos. También puede crecer, puede crecer. Y Jesús dice, si ustedes creen en mí, mayores cosas de las que yo hago, ustedes lo harán. Mira, mi amigo, el topecabazo, qué bonito el topecabazo. Ah, mira, peinadito, ¿no? ¿Qué tal el topecabazo? ¿Dónde vas? Ah, te vas a ver la ley, mira el topecabazo, qué bonito. O sea, que quiere ser mi cuñado, ¿no? Ah, mi cuñado, ¿quién es? Bienvenido a la familia, topecabazo. Ay, te ríes, ¿no? Ah, mira. ¿Sabías que para pasar por acá me tienes que pagar? ¿Sabías, no? Sí, ya, 50 solcitos, pesos, suelta, sí. Suelta. No tengo. ¿Qué tienes? 50 solcitos, cabrón. No tengo. Ah, no tienes. Ah, no tienes, ¿no? Es, mira, ah, pero sí tienes para ir a ver a mi hermana, ¿no? Ah, eso sí tienes, ¿no? Ah, sí. Qué bonito. Mira, si no tienes, me vas a pagar con golpes, ¿está bien? Por cada golpe vas a descontar 10 soles. Ah, pero si te ríes no vale, ¿ah? Ah, te sigue riendo, ah, no te duele. No te duele, ¿no? Ah, no te duele lo que te doy, ¿no? Ah, qué bonito, qué bonito. Cuando te golpeo, ah, no te duele, ¿no? Ah, te sigue riendo, ¿no? Ah, mira, qué bonito, qué bonito. No se sigue riendo. ¿Ah? No te duele cuando uno te golpea, ¿no? ¿Ah? A ver, ríete más. Ah, mira, ahora lloras, ¿no? Ahora lloras, sí. Vivo, te crees. Vivo, ¿no? Cuñado.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí, estúpido? ¡Dispara! ¡No me viste! Oye, ¿ya has visto esa película más de 50 veces? ¡Suéltame! Dalia, estoy en la mejor parte, muévete. Ah, ¿es la parte donde el chico se acuesta con la chica después de muerta? No le voy a decir a nadie, pero déjame, hazte ver, en serio. Eres un enfermo. ¡Adriana! Me dijiste enfermo. Sí, estás enfermo. Voy a hazte ver. Necesitas un psiquiatra. Estás para manicomio. Por eso es que me gustas. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? ¿De dónde es él? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene su familia? No sé. ¿Y cómo llegó aquí? No sé. Oye, ¿lo tienes en tu casa viviendo y no sabes quién es él? No sé, lo único que sé es que no se baña. No tiene miedo al agua, creo. Una vez incluso lo encerramos en el corral. Y no te imaginas lo que hizo. ¡Ay! ¡Anda, báñate, sucio! ¡Ay, pues se mata, está fatal! Otra vez quisimos cogerle por sorpresa. ¡Ya! ¡Échale, échale, échale, échale! No te imaginas todo lo que hemos intentado. ¡Ven! 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 ¡Querías escapar! ¡Querías escaparte! ¡No! Aunque de vez en cuando, sí recibe lo que merece. Es que no me llamas a mí, pues vamos a ver si de mis manos se escapa. ¡Uy! ¿Qué haces ahí? Hoy pues te ve el mudo, este baja piedras, yo no sé. El mudo no está ahí, es domingo, se ha ido al pueblo. No te preocupes por mí, más bien tú me tienes preocupada. ¿Cómo vas a tener a una persona desconocida en tu casa? Te pasas. ¿Quién sabe? De repente es un ratero. De repente quiere ultrajarte, ¿de verdad? ¡Piensa, Adela! ¡Corre! ¡Ay! ¡Maribel! Thank you.
quiero que llores por mí. La muerte no es el final de todo. Yo voy a estar bien. Y yo creo en Dios. Y sé que algún día me levantará de los muertos. ¿Qué tienes? La fe que nos hablaron. ¿Crees que puede tenerlo cualquiera? Hasta donde yo sé, Dios da sus dones a quien Él quiere. ¿Crees que podría dármelo a mí? No sé, es cuestión de que le pidas. ¿Podrías ayudarme en eso? A pedir esa fe a Dios. Natalia, no es lo mismo que el preso. Deja ver. Es otra película que trata de lo mismo. Deja ver. Es otra película. ¡Ya, déjame tranquilo! Oye, ¿qué te pasa? Te gustaría hacerlo en la vida real, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Lo vi con mis propios ojos, señor! ¡Le digo que sí, señor! No me grites, bien, no me grites. Me hace acordar a mi papá cuando... ¡Yo no estoy gritando, señor! ¡Así es mi voz cuando entrena, señor! Te curó tu patito. ¡No solo a mí, señor! ¡También a don Víctor y a doña Ermesinda, señor! ¡Y a 50 personas más que hay por ahí, señor! ¡Si lo tomaría sus nombres, me va a demorar mucho, señor! ¿Qué?
por acá. Ahí está. Ahí, ahí. Te resbales. Ayudamos, ayudamos. Espacio, espacio. Así que tú eres el famosísimo Daniel, el obrador de milagros. Dios me oyó. Y me dio la fe de la semilla de mostaza. Específicamente es grano de mostaza. Si tuvierais fe tanto como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Y él os obedecería. Sí, también he leído ese libro. Entonces, ¿puedes ayudarnos? Pero aunque parezca que lo hago yo, es Dios quien lo hace a través de mí. Yo solo soy un instrumento. Claro. Típica excusa de un embaucador. Ahora vas a decir que si no se cura es porque no tuvo fe, o simplemente porque Dios no quiso. Señora. Sus males se han ido. Levántese. Eres un enfermo. Si pudieras, me mataría solamente para experimentar lo de tu película, ¿no? ¿Cómo crees, flaca? Yo no sería capaz de matarte. Puedes decir lo que quieras, pero mía. La oportunidad. Aprovecha. ¿De qué oportunidad te estás hablando? Acabas de matarla. ¡La mataste! Para ti, mi amor. Estás loca.
¡Estás loca! ¿Estás seguro que no quieres? Mira que no hay nadie. Ahora vas a saber lo que se siente en la vida real y no solamente en una película. Bonita tu champa, Keila, rosada, me gusta. Es el lugar, ¿no? Es el lugar, no era más allá. Sí, fue justo aquí. Igualito, quiero yo también. Igualito, como si te contaría, igualito, para yo sanar. Tener el poder de curar. Será vara y el otro será venda. Amén. Dios sana la mente. Keila, mira, estoy sano, sano. Y ahora yo no soy gato. Mira, Keila, solo mira. Ahora yo no soy gato. Y la noticia se esparció rápidamente. El que una vez era la burla de todos, ahora estaba en su sano juicio. ¿Sabes estos ejercicios? Es nuestra tarea para mañana. El primero sale 7. El segundo sale 20. El tercero sale 5. El cuarto sale 0. El quinto sale 12. ¿Pero cómo se desarrollan? No sé. Pero estoy seguro que estas son las respuestas. Sabes la respuesta, pero no sabes cómo llegar a la respuesta. Daniel, ha pasado algo muy feo. ¿Qué pasa, amigo? Parece que hubieras visto un muerto. Sí.
justo lo que vi. ¿De qué estás hablando? La niña que violaron y mataron esta mañana. ¿Quiere decir que tú viste quién lo hizo? No. ¿Entonces? Estaban alistando para velarla. Mira, lo han ultrajado también. Lo mataron. 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 Lo muéstrame un número con tus dedos, el que tú quieras. Dentro de 7 días dejarás de ser una persona muda y serás como cualquiera de nosotros que estamos aquí, como él, como ella, como yo. Y esos muros que de hierro son, muy pronto polvo será. Más ten fe y cree en Dios, y el gigante caerá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y esos muros que de hierro son, muy pronto polvo se hará. No es cierto. Estás inventando, ¿no? Pueden ir a ver ustedes mismos. ¡Melina! Pero ahí sabremos quién es. Y ahí tiene que saberse, pero aquí a 7 días ya se sabe todo. ¿Eh? Ahí lo vamos a agarrar con toda la ronda. Y sí, tienen que investigar quién claro, lo ha hecho. Está bien, si no mucho también ya. Es por escuchar la noticia, ya vienen del pueblo, todo esto, ya vienen a chismosear. ¿Y ahora qué hacemos, flaca? Yo qué sé. ¿Y yo qué sé? Fue tu idea. Fuiste tú quien la mató. Pero fue por ti. Tú no querías, te pedí que lo hicieras. No, yo no te pedí que lo hicieras. Tenemos que salir de aquí. Qué cobarde que eres. Cobarde, ni siquiera parece que eres varón. Tengo miedo a una cárcel. ¿Tanto miedo le tienes a esa mierda? En 7 días volverá a hablar. Entonces tenemos 7 días para volver a matarla. Claro. Para que ese tal Daniel la reviva cuantas veces quiera. ¿Entonces matemos a Daniel? ¡Ah! Soldado caído. ¡Ah! Soldado caído. ¡Ah! Soldado caído. ¡Ah! Hola, Joel. Sí, ¿qué ha pasado? ¡Me doy con la pez en la rodilla, señor! Ah, ahora, pero... eso te pasa por no contentarte con tu cuerpo, pues, ¿ves? Ahí está, pues, esta vez. Está bien que seas flaco, ¿no? Flaco. Hueso. Hueso, pellejo. Alambre. Carrizo. Pero es tu cuerpo, pues, Joel. Acéptalo. ¡Me voy a ir a Daniel, señor! ¡Y lo va a decir que le me cubre, señor!
va a poner en su mano en mis rodillas, señor, y me va a decir, tu herida está curada, señor. Oye, espera, espera, ¿para qué vas a ir a Daniel y hasta Ribote? Yo también te puedo curar. Sana, rodillita. Sana, por favor. A ver, ¿cómo te sientes? ¡Estoy igualito, señor! Espérate, de nuevo. Por favor, rodillita, sana. Sana, por favor. A ver, ahora sí, ¿no? ¡Sigue igualito, señor! No, pero ¿cómo estar igualito? A ver, revisa. A ver, toca, toca, siéntela. A ver, ¿cómo? ¿Te duele o no te duele? ¡Estoy igualito, señor! Ah, ya. ¿No quiere así nomás? Espérate. Con poesía, con poesía. Con poesía, espérate. De mi casa para abajo, yo comí una tortilla. Yo te ruego, por favor, sana, sana. O rodilla. A ver, ahora sí. ¿Cómo te sientes? ¡Estoy igualito, señor! Igualito, igualito. ¡Coopera, hombre, coopera! ¿Cómo estar igualito? Con otro método, otra forma. Con canción, a ver, con canción. Ay, rodillita, rodillita, sánate, pues no seas malita. Y si no te sanas ahorita, te sanarás de mañanita. Ahora sí, Joel. Y ahora sí, por las puras no va a ser mi canción, ¿ah? ¿Eh? ¡Sigue dañando, señor! O sea que por las puras canto. Por las puras mi canción. Voy a usar mi último método. Este es el mejor, ¿ah? ¿Eh? Este sí no puede fallar. No, este no falla. Este es mi método del champazo. Mira. ¡Sánate! 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 Sánate, 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 rodilla. Sánate, 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 rodilla. Sánate, 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 rodilla. Sánate, sánate, sánate. Sánate. Ay, Joel, ¿cómo está? Creo que más me duele, señor. ¿Qué te duela más? ¿Qué te pasa? Joel, Joel, Joel. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¡Me duele más, señor! Keila, ¿está Daniel? Se fue por abajo a la quebrada. Por favor, llámalo, sí. Sabes que él no tiene celular. Keila, por favor, te encargo a Joelito, por favor, sí. Ya viene. Que no salga de ahí. Aguanta, Juela, por las puras te estás gritando. Mira, 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 Daniel, ya viene. ¿Dónde está que dices que eres karateco, que eres soldado, que entrenas todos los días? ¿Dónde está Juela? Cobarde, tú deberías estar ahí con ellos. No me digas que te da miedo porque dicen que hace milagros. ¡Atrás! ¡Paralícense!
Contra la forja. Será inútil. Todo arma. Todo arma. Contra la forja. Contra la forja. Será inútil. Será inútil. Todo arma. Todo arma. Contra la forja. Contra la forja. Será inútil. Contra la forja. Todo arma. Todo arma. Contra la forja. Contra la forja. Será inútil. Todo arma. Todo arma. Contra la forja. Será inútil. Todo arma. Contra la forja. Será inútil. Será inútil. Todo arma. Todo arma. Contra la forja. Será inútil. Tus dolores se han ido. Mira, cuando tú hablas, la gente resucita, se alegra, se sana. Todo lo bueno se hace, Daniel. Pero, en cambio, cuando hablo, se queja. Ay, 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 mi rodillita. Ay, se quedan mudos. Habla, Daniel. ¿Qué estoy haciendo de malo? O sea, por las puras te hablo, ¿no? Por las puras te pregunto. Mejor acá, mejor me entretengo. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? A ver, dime un poquito de rodillita, yo soy fuerte. Ya, yo soy fuerte. Vamos a seguir jugando. Pero otro juego para que ya no te caiga. El uno será vara, el otro será venda. Eso me dijo Keila cuando estábamos orando. Tú eres la venda, Daniel, y yo la vara. La venda es para curar. La vara es para castigar. No podemos hacer nada. Vamos. Levántate. ¿Por qué siempre ganan los malos? No vamos a ganar. Los malos nunca ganan. Parece que ganan, pero al final siempre reciben su merecido. De todo porque a alguien se le ocurre matar a una muda. Qué poco hombre que eres. Daniel es cualquier otro ser humano como nosotros. No es como nosotros. ¿No te has dado cuenta todo lo que puede hacer? Sus poderes vienen de Dios. Sí, sus poderes vienen de Dios. ¿Y? Hasta eso tiene solución. ¿Tú tienes la solución para ganarle a alguien a quien Dios ayuda? Si sus poderes vienen de Dios, hacemos que se aleje de Dios, pierde sus poderes y luego no va a poder resucitar ni a una mosca. Ah, qué fácil, ¿no? ¿Y cómo se supone que lo vamos a alejar de Dios? El pecado. Tranquila, no tengas miedo. Algo va a pasar. Vamos a salvar. Ha ha ha.
ayúdame. Tranquila, tu herida ya no está. ¿Eres Daniel el que hace milagros? Sí, yo soy Daniel, pero no lo hago los milagros. ¡Ay, me estaba buscando! Perdón, me emocioné. Daniel, te estaba... ¿Quién es esa? No sé, lo encontré por allá. Hola, yo soy Dalia. Tú debes ser la niña que acogió a Daniel en su casa, ¿verdad? Oye, qué bonito debe ser tener a alguien que hace milagros en tu casa. Qué envidia. Así fue como una raposa en piel de oveja se acercó a su presa para devorarla. Amiga, apúrate, te estábamos esperando. A la laguna vamos a ir de paseo. Pero primero vamos a pasar por la casa de alguien que de seguro te va a caer bien. ¡Melita! 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 No ven a yo me hace caso, pe. No había previsto. Encontrarse cara a cara con su enemiga. Déjale, esa sí juega con el cabello de la gente. Oigan, ella está loca. ¿En serio la van a llevar al paseo? Mi cabecita me dejó doliendo horrible. Yo nunca le había pegado a nadie. Miren cómo me hizo reaccionar. ¡Ay, mi pelito! ¡Déjalo horrible! ¡Daniel! Disculpame, Dalia, no fue mi intención. No, tú lo haces a propósito, suéltame. Oye, Kayla, tienes que tener más cuidado. Acá está Tomás. No te preocupes, yo aquí comparto con él. No te preocupes, Kayla, él va a compartir con él. Más bien, quizá alguien no ha traído su... Le costó trabajo aceptarlo,
pero él no podía sanar. Él era la vara. Y la vara es para castigar. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa con ustedes, ah? ¿Qué pasa? Se vuelve los chompa a la muchacha. Les advierto. Se vuelve los chompa a la muchacha. Cuento tres y lo devuelven. ¿Cómo se es? Galletita nomás, una galletita. Nada. Entonces media galletita dame. No te voy a dar nada, ¿entiendes? Aunque sea un chiquitito, dame un pedacito. Lárgate, ya no te voy a dar nada. De acá en adelante, todo lo que eches a tu boca se va a convertir en ceniza. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Además, no es la primera vez. Está que roba de los demás. Fe, muéstrame pruebas de que diga que yo he sido. Muéstrame pruebas, no tienes nada. Entonces muéstrame pruebas, fe, muéstrame pruebas de que yo he sido. Si tú lo robas a la vaca, que se te enchueque la boca. Que se te enchueque. ¿Qué estás hablando tú? Si tú lo robas a la vaca, que se te pare la respiración. ¿Qué me dices? ¿Qué es? ¿Quién eres? Señala, ¿dónde la vaca? ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! Y mientras él castigaba los pecados, ella buscaba desesperadamente que Daniel cayera en uno de ellos. Tu dolor se ha ido. Levántate. Hijita. Gracias, jovencita. Muchas gracias, hijita. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto le deberé, jovencito? Los milagros los hace Dios. A él agradézcalo. ¿Por qué no recibiste todo ese dinero que te ofrecieron? La gente vende su casa, Daniel, su terreno, hasta su ganado se lo llevan con tal de estar sanos. ¿Y tú? Tú no les cobras ni un céntimo. Tú no vives de aire. Recíbelo. Lo que me dieron gratis, creo que es bueno darlo gratis, Dalia. Provocó la codicia. Y falló. Me dice que andabas preguntando por... Ay, ese como... Pero espera, ¿acaso viene la segunda parte? Bueno, ya me voy, Dalia. No te vayas. ¿A dónde te vas? A la iglesia, luego tarde. No pues, mira, tan bonito que estamos acá los dos juntos. No, ¿para qué te vas a ir a la iglesia? Aprender. Chistoso, ¿qué vas a aprender tú ahí? No sé. Yo sé que eres humilde, pero ya pues, déjate de bromas. Tú estás por encima de los pastores, de todos los hermanos ahí. Tú más bien estás para enseñarlos ahí a los pastores. ¿Tú qué vas a aprender ahí? Tú estás por sobre todos ellos. Ellos solamente son teoría, tú eres práctica. Dime, ¿qué milagro han hecho ellos? Probó con la soberbia. Y falló. Mira a mi prima cómo se tomaba esta foto. En shortcito y el topcito, mira. Y su top ahora ya no tiene casi nada. Mírala pues. Seguramente se cree modelo. ¿Cómo será que se graban así? Todas ahora sí, ya no tienen necesidad. Nada. Mira, por acá hay una. Fotos así sin ropa, pero mira. Mira lo que se graban así. Oye, ¿tú lo harías? Disculpa, Talia, ya me voy. Cobarde. Ay, por favor, ahora me vas a decir que no te gusta. Que me guste no quiere decir que esté bien. Pruebo contaminar su mente. Y falló. Por favor, perdóname. No te preocupes. No, es que sí me preocupo. Imagínate, tú eres perfecto y yo casi te hago pecar. No, yo no soy perfecto. Sí eres perfecto, no tienes ninguna debilidad, estás lleno de virtudes, no tienes ningún vicio. Eres inteligente,
Estás centrado en una sola cosa y no te desvías de eso. No, yo tengo muchas debilidades, Daniel. Mentiroso, ¿qué debilidad vas a tener tú? ¡Daniel! ¡Kayla! Levanta, ¿estás bien? No, oye, tranquilo, estoy bien. Ya eres mío, pensó la raposa. El tiempo estaba en su contra, y mientras ella preparaba su maquiavélico plan, quiero que me hagan un favor. Él empezaba a perder la cordura. Crees que nadie va a saber la verdad, pero muy pronto se van a entender. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué dirán tus amigos? ¿Qué dirán tus amigos? ¿Qué dirán lo que has hecho? Todo está respetado, pero pronto sabrán lo hipócrita que eras. Hasta la máxima moral se crea con derecho a condenarte. En fin, no tiene perdón. Es un psicópata. Te pude en la casa. Es una basura. Es cólera toda la tarde. ¿Por qué no respondías? Estuve en la iglesia aguantando un sermón de 2 horas y tú me reclamas que por qué no te contesto. ¿Y no pudiste llamarme después? Mire, estoy arriesgando el pellejo por ti. ¡Yo no te pedí que la mataras! ¡Por ti! ¡Porque tú nunca eres el experimento! ¡Nunca pedí un experimento! ¡Nunca! ¡Ya basta! Yo que vengo aquí a darte una buena noticia y tú me recibes así. ¿Buena noticia? ¿Qué? ¿Ya hiciste pecar a Daniel? ¡No! Pero al menos ya sé cuál es su debilidad. Mañana va a ser el último día del milagrerito. Solo te estoy pidiendo que lo insultes. Insulta a tu Dios, insúltalo. ¿Es tan difícil eso? No lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Ven. Ya sabes qué tienes que hacer. ¿No vas a dejar que muera? ¡Suéltame! ¿Qué esperas ahí, ah? ¿Por qué no vienes a defenderla? Chupas? Ven. Solo insúltalo con una palabra y yo la dejo libre. ¿Está bien? Y si te pasa algo, te mueres por tu culpa. ¿Ah? ¡Vamos, aprieta más! ¡Ey, aprieta más, carajo! ¿Y qué haces ahí, ah? ¡Que no vienes a defenderla! No te acerques. No te acerques. Tú das un paso y yo ordeno que la maten. Quédate ahí, ah. ¡Ey, aprieta, aprieta, aprieta! Ya, di algo. ¿Desde dónde estás? No des un solo paso. Estoy avisando. ¡Suéltame! ¿Qué tienes? ¡Auxilio! Es como tu hermana, Daniel. Solo te estoy pidiendo que insultes. ¡Insúltalo, carajo! ¿Qué esperas? ¿Por qué no vienes a defenderla? ¿Qué haces ahí? Yo no dejaría que le pongan ni una sola mano encima. Mira que si yo ordeno van a matar a tu amiguita, a tu novia, que se yo. ¿Vas a ser cómplice de eso? ¿Tú qué esperas? ¡Vamos, aprieta! ¡Aprieta, que no vienes a defenderla! ¡Es tanto tu fanatismo, por Dios! ¡Solo te estoy pidiendo que le insultes, carajo! ¿Qué haces ahí? ¡Ven, defiéndela, Pe! Es tu hermana, ¿es difícil oye eso? ¡Habla! ¡Insulta a tu supuesto Daniel Dios! ¿Vas a ¡insúltalo! ¡Eres un cobarde! Has vivido 5 años en su casa. ¿Vas a dejar que le hagan eso? ¡No seas cobarde, carajo! ¡Cobarde! ¡Vamos, aprieta! ¡Vas a dejar que aprieta, muera! ¡Cobarde! 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 ¡Suéltame! ¿Y qué haces ahí, ya? ¡Que no vienes a defenderla! ¿Quieres ser cómplice de la muerte de tu amiga? ¡Ven! No ¿qué es lo que quieres, carajo? Si es cobarde, anda. ¡Ayúdale! ¿Ah? ¡Ven! ¡Di que no existe! Ya. ¡Que es injusto! Cobarde. ¡Que es malo! Ven. ¡Vamos, habla! ¡Vamos, carajo! ¡Insúltalo! ¿Vas a dejar que le hagan eso a tu hermana? ¡Habla! ¿Qué te cuesta hablar? ¡Habla! ¡Mátala! ¡Daniel! ¡Vamos, habla! ¡Mátala! ¡Daniel! ¡Habla! ¡Daniel! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Aprieta! ¡Ya basta! ¿Qué no ven que les duele? ¿Sí? ¿A ti qué te importa? ¡Suelta! ¿A ti te duele acaso? ¿Te importa? A mí no me duele. No me duele. ¿A ti te duele acaso? Pero ahora te va a doler a ti. ¡Y a ustedes también! ¡Detente! ¡Como humanos pecamos todos! ¡Mata! ¡Mata! ¡Pero pobre de aquel que hace pecar a su hermano el propósito! ¡Detente! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!
Ya déjalo. ¡Basta! Luego con la blasfemia y fallo. Nos dijiste que vamos a jugar y nos traes a cargar papas. Sí, pues qué malo, qué onda. Por eso hiciste mis amigos, oye, para que me ayuden en los momentos que más necesito. Pero ¿de qué se quejan? Yo les voy a dar medio quintal a ti, a ti, a ti y a ti. No es eso, sino es que nos haces caminar mucho. Y además, tu chapa está muy lejos. ¿Te acordaste de traer la llave? Cuidado que hayas olvidado como la otra vez que nos hice caminar muy lejos y no lo habías traído. ¿Cómo crees que me voy a olvidar la llave ya? Pues eso pasa una vez. No creo que... ¿Quién va a ser tan tonto para olvidar la llave dos veces? ¿Listo? A traer las llaves. Vamos, alguien. ¿Las granadas? ¿Quién te va a acompañar? Mejor otro día y ya nos vamos a la cava. Tenemos cosas que hacer. Tengo que hacer mi tarea. Sí, hay que regresarse de una vez. ¡Ven, me falto yo! ¡Me presento como voluntario! ¿Y vas a ir a pesar que hay perros por allá? ¡Yo le tengo miedo a los perros, señor! Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? ¡Aunque sea un poquito, señor! Ya, Joel, mira, me da gusto que estés ayudando a tu prójimo. Ven, cierra los ojos. Mira, he puesto palabras de poder en tu boca. Ahora si vienen los perros a atacarte, ya no tengas miedo, ya. Todo lo que le digas, te van a hacer caso. Todo lo que le digas, todo. Así vengan 100, 200, un montón de perros. Y si les dices, bótese del puente, se van a botar. Y si les dices, desmuélese, se van a quedar sin muelas. Pero eso sí, no va a ser tan abusivo tampoco, ¿eh? Porque a veces la conciencia remuerde, ¿no? Como yo a veces hace rato con los malcriados, tanta cosa, ¿ya? Pero eso sí, cuando vais por el camino, no vais a hablar a nadie, ni saludes tampoco. Solamente vas a hablar frente a los perros. ¿Ya? ¿Entendido? Ya, vete, vete, vete. ¿Será posible? Pensó la raposa. Y se imaginó teniendo todo ese poder para ella. Pobrecito. Voy a acompañarle, ¿ya? Oye, amiga. Por el Joel te va a estar preocupando. Es un ardillo, un guatopillo, es das liga. No le pasa nada. Además, tiene palabras de fe. Ya, ahorita, ¿qué le va a pasar? Voy a acompañarlo. Oye, amigo, no te vayas ya. No te vayas, que debías de visitar antes para no estar traspasándole a palabras. No, pero algo le vaya a pasar. Oye, amigo, no te vayas. Ya, ahorita llega. Bueno, ya, pues, si ya te vas. ¿Qué? Pues, anda nomás, entonces, pues. El que toma el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Keila, ¿qué dijiste? Keila, ¿qué dijiste?
¿Qué dije qué? El arado, el que mira para atrás. ¿Me dices a mí? ¿Y si le decías muerte? ¡Se moría, señora! El arma que necesitaba estaba a su alcance y ella no estaba dispuesta a perder. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Ay, está Daniel! ¡Por favor, está Daniel! ¿Para qué? ¡Está Daniel! ¿Para qué, pues? ¡Daniel! Por favor, Daniel, ayúdame, por favor. Mi mamá está mal y no quiero que se muera. Me tienes que ayudar, por favor, ayúdame. Daniel. Daniel, no te vayas. Pero me necesitan. Daniel. Déjame un minuto mirarte sin fin, sin reparos que quiero describirte. Deja que mi memoria se pierda. Llegó la noche y ella seguía esperándole. Pero su corazón ya lloraba, como si hubiese perdido a un ser querido. Dijiste que tu mamá estaba grave. Daniel, perdóname, es que yo quería estar un rato solas contigo. No, ahora no me vas a salir con tus cosas de que estoy tarde y que ya me voy. Te vaya a pasar algo en el camino y es tarde. Y en medio del dolor, ganó el miedo. Y sintió que lo perdía para siempre. Kelly y su mamá deben estar esperando. ¿De qué tienes miedo, Daniel? Yo no te voy a comer. Acá hay lugar donde pases la noche. Y aquí vas a ser muy bien atendido. ¿Qué siento que no va a volver? ¿Quién no va a volver? Daniel. ¿Estás seguro que no quieres volver? El Daniel que conoció nunca más iba a regresar a ella.
cantidad de serpientes, las desgraciadas. Si vieras que más las matamos, más aparecen las desgraciadas. Un día amaneció envuelta una en la pierna de mi hermanito. Somos siete, tienen miedo. Un día mi mamá también, en sus ovillas, así, enroscado ahí, la desgraciada. ¿Enroscada? Necesitamos ayuda, oígaste, por favor. ¿Y dónde pues tu casa? ¿Qué, hermanito? Yo vivo lejísimos, ya pues. Cuyumalca, más atrás vivo. Ni carro llega para ahí ya. Tenemos que tirar pata ahí, 2-3 horas. Te llevará a sufrir hambrito, porque si nos vamos ahorita, ya es tarde ya. Llegaremos en la noche. Volveremos mañana, o pasado mañana tal vez. Con tal que nos ayudes. No, pero no seas mal, no puedo. Yo pensaba que está 10 minutos y al toque bajamos y lo hacemos das. Pero hagamos una cosa, vamos el domingo. No, hermanito, una semana más me va a dejar. No sea malito, mire que vengo desde arriba, vengo desde lejísimos, hermanito. No podemos vivir así, mis hermanitos, mi mamita. Lo han picado mi mamita la semana pasada. Usted es bueno, quiero que me acompañe, por favor. No me deje así, no sea no, malito. No, pues es que no puedo. Es que me voy, tengo un compromiso y me voy por arriba. No, pues hermanito, no sea malo. Nos va a dejar para la próxima semana. Vengo desde arriba, míreme cómo estamos. Venimos caminando, tan lejísimos para venir. No sea malito, a los pobres nunca nos hacen caso, oígaste. Pero lleve su saquetita para arriba. Arriba hay papas, hay ocas, cualquier cosita te de traer. Ahora tienes palabras de poder en tu boca. Ahora te vas a ir a tu casa y le vas a decir a las serpientes que se larguen. Cuando vayas por el camino, no vayas a hablar a nadie, a nadie. Porque si hablas, las palabras se van a gastar y llegas a tu casa, las serpientes no te van a hacer caso. Pobre de ti que me estés engañando y estés utilizando estas palabras para algo malo. No vas a poder hablar por el resto de tu vida. ¿Entendiste? ¿Qué tal? ¿Qué te cuento? Todo bien. Ay, ya me voy, por ahí viene. No quiero que me encuentre. ¿Qué? ¿Por qué? No, es que no me cae nada. Si no, me haces caso. Sácate este poncho, pues. Tremendo ponchazo en esta calor. Tú te das calor, pues yo tengo frío. Además, arriba en la casa de Melita hace frío. ¿Qué ahí me van a estar pidiendo mi poncho? ¿Qué te van a estar pidiendo tu poncho? Que no te puedes sacar el poncho hasta que llegamos a la casa de Melita. Y te pones luego el poncho. Que abajo lo acabo de encontrar a la Daisy, dice que te vayas rápido. Sí, sí, sí. Ay, yo no sé, pero ¿qué tendrán? Ustedes sabrán. Ah, corre. Rápido, ándate. Ya, no me hagas perder el tiempo. Ándate, ándate, sí. Espérate. ¡Corre, Anita, corre!
En el nombre de Jesús, Hijo del Dios Altísimo, que todo espíritu maligno que esté dentro de la persona que tengo al frente, que salga y no vuelva más. ¡Fuera! 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 ¿Aló? ¿Me escuchas? Un golpe para sí y dos golpes para no. ¿O todavía puedes hablar? Sí, te traspasó. ¿Me voy a matar con una sola palabra? Y estás yendo a la casa de la muda. Por favor, concéntrate y haz bien tu parte. Que solamente falta tu parte. Porque aquí te cuento que el invencible, el incorruptible Daniel, ya cayó. Y vieras lo facilito que fue. Lo único que tienes que hacer ahora es ir a la casa de la muda. Y ni bien la ves, le vas a decir muérete. Y no importa cuántas personas haya. 10, 20 personas, porque creo que van a ir a ver el milagrito. Les vas a decir muéranse, igual se van a morir. Por favor, no quiero que te acobardes. Te quiero mucho. Te quiero. Te quiero. Después ya viene la Lucila con la Keila. Más chicha, dicen que llega para allá. ¿Más chicha? Sí, así llamaron. Ay, Daniel, ¿qué le pasaría a Daniel? Estará con la... con esa china, estará porque anda de arriba abajo. Con él estará, pero por eso no viene. ¡Le has fallado a tu Dios, Daniel! ¡Ya no puedes volvernos a la vida! ¿Tú me sanaste? No. Los milagros no lo hace el hombre. Los milagros lo hace Dios. A él agradézcalo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Preparen toda la comida, la fiesta y no se sana la Melita. Pero que me pregunto, ¿por qué no lo sanaría este Danielito ahí mismo a Melita? ¿O será cómplice del matón? No, pero Danielito no, es buena no creo, gente. Va a ser cómplice. Rosita, ¿tú quieres más verlos? Anda, dile a Daniel que nos estamos llevando a Joel. Pero, espera. Espera, venga al toque. Dame la peinilla para poder depeinar. Y si no, oye, te estoy peinando yo, no tú a mí. Déjate, hija, peinar, que te peine la muchacha. Cualquiera no lo no peina, lo es lo peina el que lo quiere. Por si acaso los perros son los malcriados. Ahora ándate. Iba a declarar todo, quién lo ha violado, quién lo ha matado, quién lo ha violado. ¿Se acuerda? Si no hay que acordarse, haciendo vuelta igual a los demás. Los hijos vueltan antes de decir, tenemos que agarrarlo, ese violador. Thank you.
Déjeme pasar. Que se creía tranquilito, ¿no? Déjeme pasar. Que decía que no debemos abusar de la gente. Y que defendía a los indefensos. Ahora mató. ¿A dónde lo estás llevando? Que lo ibas a enterar seguro. Pues te lo avisamos a nosotros. ¡Matón! Mira, mira, lo has hasta sus trencitas. Ay, se lo peinó, ay, no quiere dejar la peinilla ya. Lo que no nos va a ganar este pecado. Avisar al presidente de Ronda y al que lo mataba fue él. ¿Y usted por qué no se ha ido que está sentado aquí? Debiste ir a acompañar. Compañero, como hombre. ¿Verdad? Por acá debe estar, ya estamos cerca. Vamos, mira, pobre que nos hayan mentido. Pobre que nos hayan estado cerrando. ¿Qué hora son para las 12? Se dirigieron a las 12, sí, ¿qué va a ser? Falta 17 minutos todavía. Ahí sabremos ya quién es el asesino. ¿Quién es el asesino? Sí. Claro. Sí. ¿Quién está peleando por arriba? Mira, ve. Ay, ve, Daniel. Vamos a defenderlo. Ve, ahí lo está llevando a su hijo de Don Leoncio. Miren, lo acabado de matar, lo está llevando a botarlo al río. ¿Vas a decir qué estás haciendo con el cholito? Me estoy yendo para arriba, llevándolo a la casa de Melita para que le cure Daniel. Todavía lo están preguntando, hay que agarrarlo, este es un matón, es un asesino. ¿Para qué eres mentiroso? En casa de Melita no está Daniel. ¿Por qué estás peleando? Por favor, te estoy diciendo que en casa Melita no está Daniel. Porque tú mirarás y mira hacia atrás. No sirve.
Estás cometiendo un delito. Es que... Todavía lo preguntan, hay que detenerlo. Hay que detenerlo antes que se escape. Hay que detenerlo de una vez. No hagas más grande el problema, hijo. Yo no pensé que vas a ser así. Por favor, déjame pasar. Hay que detenerlo. Déjeme pasar. Hijo. Ustedes, ¿por qué están en su contra? Ustedes más bien deberían ayudarlo. Claro, entre brujo y endemoniado se defienden, ¿no? ¡Hay que cogerlo! ¡Aléjese muy lejos! ¡Desmáyate! Daniel. Daniel. Despierta. Despierta.
perdóname. Levántate. Levántate, es mi culpa. Levántate, es mi culpa. Levántate. Oye, Daniel, ¿qué haces llorando? Resucítalos, hombre. Di la palabra y levántalos. ¿Cómo que no puedo? Di la palabra y levántalos, hombre. Daniel, ponte de pie ahora y di la palabra. Daniel, ya levántate y di la palabra. Oye, Daniel, no me vengas con eso. No me vengas con eso. Le he traído desde allá. Desde allá le he traído para que tú lo cures. Ahora tú lo sanas. Lo sanas. No me vengas con eso. ¡Y di la palabra! Daniel, tú mismo lo dijiste. Tú eres un instrumento, nada más. Tú no curas. Dios es el que cura. ¡Vamos, hombre! ¡Di la palabra! Levántate. Levántate. Daniel. Señor, pero por favor, resucítalos a todos, Padre. Sé que tu Señor puedes hacerlo con cualquiera de los que estamos aquí, las plantas o con el aire. Resucítalos a todos, Padre. Estás enojado y no me vas a hacer caso. Antes que hagas esta oración, Él ya te había oído.
Hace 7 días, ella te había respondido. Y serás como cualquiera de nosotros que estamos aquí. Como él, como ella, como yo. Niña, a ti te digo, levántate. Ustedes que están dormidos, levántense. Que ahora duermes. Levántate. Esta película es una ficción. La realidad supera la ficción, pero Dios supera la realidad.